Frente, ¡ah! ¿Dónde esperamos?
España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva honra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Thank you.
hoy, Día de la Hispanidad, Día del Pilar, ¿cómo se siente la comandancia de volver a celebrar este importante día para toda España, rodeado de familia, de vecinos, esa convivencia tan necesaria entre los cuerpos de seguridad? La Guardia Civil, un año más, vuelve a celebrar la patrona en Coín, y como podéis ver, están todos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, y es un día más de júbilo y de recordar que la bandera que acabamos de izar es la que nos une a todos los españoles. El trabajo que hacéis muchas veces invisible de cara a la ciudadanía, es importantísimo esa colaboración ciudadana también con vosotros. Siempre se dice que el pueblo es el que hace la fuerza y tiene que ir de la mano de la fuerza de seguridad del Estado. Aquí tenemos una comunidad con la policía local, con servicios sociales, con bomberos, con los servicios de emergencia, y todos ellos, todos los días, estamos juntos realizando cada vez más servicios. Y eso es lo que agradece el pueblo, como se ha dicho en la homilía. Unidad, unidad y unidad de todos y cada uno haciendo lo suyo. ¿Cómo sentí después de tantos años en el cuerpo de ver todavía ese cariño por parte de la ciudadanía? Me siento emocionado, la verdad que muy emocionado, porque ves, la Guardia Civil celebra hoy como si fuese su día. Yo pienso que hoy es el día de todos los vecinos y de todos los amigos y vecinos de la Guardia Civil, de Coín en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque sus hijos son los que están aquí, ellos son los que celebran la Guardia Civil. Ahora queda también la otra parte de la convivencia en el acto. Sí, yo creo que también es otra de las partes bonitas de esta celebración. Otro acto, se condecora a aquellos guardias civiles que han destacado por sus servicios, que es bueno también que se les dé voz, que se les note, que se les vea y que sean el ejemplo de los demás guardias civiles que lo están moviendo. Además, también en la misa hemos visto cómo se ha recordado a aquellos que ya no están, que también han formado parte del cuerpo y que en muchos casos han dado la vida por el cuerpo. Sí, hemos tenido páginas muy tristes y muy recientes, de guardias civiles muy jóvenes que han dado la vida por España. Ellos son héroes y ellos los hemos homenajeado y lo volvemos a hacer cada año y no olvidamos de ellos, por supuesto. Hay que resaltar, ¿no?, esa gran labor que muchas veces pasa desapercibida ante los ojos de los ciudadanos. Sí, la verdad es que hoy, 12 de octubre, como todo el año, un día muy importante para Coín, que es el día de la fiesta nacional, también el de la hispanidad, y también el día del Pilar, el día de la patrona de la Guardia Civil, y por eso, como siempre, acompañamos en esta misa que hacemos en la Iglesia San Juan a todo el cuerpo, sobre todo también para, de alguna forma, ¿no?, darles las gracias por esa gran labor que hacen durante todo el año para poder, pues, combatir los distintos delitos que desgraciadamente se cometen en la sociedad, y de alguna forma también para servir de amparo, ¿no?, a las personas que tienen necesidades, porque también, como no, nos socorren cuando hay accidentes de tráfico, hay, por ejemplo, lluvias torrenciales, cualquier tipo de inclemencia meteorológica, así que siempre están ahí para ayudar a la sociedad, son un servicio público fundamental para todos, y como siempre, como va a ser de otra manera, por parte del Ayuntamiento estamos ahí siempre detrás apoyándolo. Además, hoy es un día importante para todos los españoles, hay que resaltar siempre esa unidad, porque si no colaboramos entre todos, si el pueblo no hace la fuerza, pues mal nos va en un futuro, ¿no? Por supuesto, yo creo que es un día en el que tenemos que recordar que vivimos en un gran país, para mí el mejor del mundo, el que tenemos mucho que aportar y que hemos aportado a lo largo de toda la historia, a lo largo sobre todo de estos últimos 500 años, y sobre todo yo creo que apelo a ese sentimiento de orgullo, orgullo de nuestro país, de nuestras tradiciones, nuestra cultura, de nuestra gente. Tenemos que estar orgullosos de ser españoles y, como no, qué día tan especial como este 12 de octubre para hacerlo. Más ahora un acto también emotivo, hemos visto cómo se recordan los que no ya están, pero también en el acto que viene a continuación se va a hacer mención a esos guardias civiles que han destacado por su labor. Sí, como ya hacíamos precisamente hace tan solo unos días, el 29 de septiembre, con los policías locales, en el Día de la Policía Local, en este 12 de octubre, pues lo hacemos también, ese reconocimiento a los distintos guardias civiles que han tenido algún tipo de actuación extraordinaria a lo largo del último año o cumplen también algún lustro, ¿no?, en cuanto a los servicios, años de servicio dentro del cuerpo. Y yo creo que para todos un momento muy emotivo y que, como lo he puesto de otra manera, la verdad que estamos aquí para acompañarlos y que la mayoría de ellos, por supuesto, rodeados de su familia, van a pasar un gran día. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Van a dar comienzo los actos con los que conmemoramos la festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Pilar, patrona de esta institución, y lo vamos a hacer con la proyección de un vídeo con las diferentes especialidades de nuestro cuerpo. Yeah.
Y seguidamente se va a proceder a llamar a la presidencia de los actos al señor alcalde de Coín, por favor. Al señor capitán jefe de nuestra compañía. Al señor teniente adjunto de la misma. Y al señor jefe de la policía local de Coín. Todo ello para la imposición de las diferentes condecoraciones y reconocimientos que se van a llevar a cabo. Y acto seguido, el señor alcalde del ilustrísimo ayuntamiento de nuestra población, de Coín, será quien se dirija a ustedes. Señor alcalde. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto, en primer lugar, al capitán, a Bernabé, al resto de compañeros del equipo gobierno, corporación municipal, alcalde de Guaro y de Monda, alcaldesa de Monda y de Guaro, que están por aquí presentes también, resto de partidos políticos de también toda la comarca, jefe de la policía local, miembro de la Guardia Civil, familiares, también representantes de bomberos, Policía Nacional, Protección Civil, representantes de colectivos, hermandades y asociaciones de nuestra localidad, también empresarios, los que veo muchos por aquí, y en definitiva, vecinos y vecinas de Coín. Un año más nos reunimos en este día tan especial, el día 12 de octubre, día de la fiesta nacional, día de la hispanidad y, por tanto, el día de todos los españoles. Y también, como no, el día del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Hoy es un buen día para el reencuentro y para la defensa de los valores de nuestra democracia, presente en nuestra enseña nacional y en la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como es el caso de la Guardia Civil. Por eso mis primeras palabras son de agradecimiento en nombre del pueblo de Coín a todos los integrantes de la Guardia Civil que durante tantos años, más de 100 en nuestra localidad, han trabajado por la seguridad de toda la ciudadanía. Vuestro trabajo incansable, tanto en la ciudad como en la comarca, ha sido clave para luchar contra la delincuencia, robo, violencia en general, accidentes de tráfico, etc. En definitiva, para mejorar y garantizar la convivencia de todos los ciudadanos. Un año más quiero destacar también la colaboración existente con el Ayuntamiento en la coordinación de los distintos eventos que realizamos durante todo el año y también, como no, con la Policía Local en diferentes actuaciones y operaciones policiales. Hace tan solo unos días, el 29 de septiembre, celebramos el Día de los Ángeles Custodios, que es el Día de la Policía Local, y precisamente condecoramos y felicitamos a distintos miembros de la Policía por actuaciones extraordinarias a lo largo del año, pero también aprovechamos y muestra de esa colaboración total y absoluta que hay entre los dos cuerpos para felicitar a algunos agentes, a algunos miembros de la Guardia Civil que tuvieron pues, ese honor, ¿no? y esa valentía de actuar en una operación muy complicada que tuvimos el pasado año en este municipio. Coín está creciendo, hemos superado ya los 25.000 habitantes, más de un 15% en los últimos 3 años, y por eso, además del aumento de la plantilla de la Policía Local, hemos demandado reiteradamente al Gobierno Central el aumento de la plantilla de agentes en el cuartel y en la Comandancia de Coín. Con el aumento de población, eventos e instalaciones municipales, también aumenta la demanda de seguridad ciudadana en nuestras calles y vamos a seguir exigiendo al Estado a que cumpla con nuestro territorio y, por supuesto, además de ese aumento de la plantilla, que se dote a todos los agentes de todo lo necesario para realizar correctamente su trabajo. En mi opinión, creo que no se está valorando en su justa medida lo que realiza este cuerpo de cara a todos los ciudadanos. Hoy es 12 de octubre, como decía cuando empecé mi intervención, día de la fiesta nacional. Pero desgraciadamente hoy voy a ser un poco reivindicativo. No podemos olvidar que una vez más vivimos momentos donde se están poniendo en cuestión valores fundamentales para nuestra democracia. Es el momento para reivindicar la defensa de nuestra soberanía nacional, nuestra Constitución española, nuestra enseña nacional, frente a los que quieren denostarla y destruirla. Los guardias civiles, cuando toman posesión de su cargo, juran o prometen, por su conciencia y honor, cumplir fielmente sus obligaciones, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al rey y sus jefes, no abandonarlos nunca y, si fuera preciso, entregar su vida en defensa de España. Los cargos públicos, repito, el que yo hice hace tan solo unos meses, el 15 de junio,
Yo juré, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pues bien, por todo ello, como representante público y como ciudadano español, ejerceré todas las acciones posibles dentro del marco de mis competencias y, por supuesto, dentro del marco de la Constitución, defender la igualdad entre todos los españoles, nuestra democracia y la soberanía nacional. Ni un coíno, ni un guareño, ni un mundeño, ni un malagueño, ni un andaluz puede ser menos que un catalán, que un vasco o un gallego. Todos los españoles somos iguales ante la ley y todos tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones como españoles. Es responsabilidad de todos los que estamos aquí presentes, es responsabilidad de todos los ciudadanos. Y por eso, para terminar, quiero mandar un mensaje. Tenemos que estar orgullosos de nuestro país, de nuestra gente, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Tenemos que estar orgullosos de ser españoles. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Y continuamos de seguida con el señor capitán de nuestra compañía de la Guardia Civil de Coín, que se va a dirigir a ustedes. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, civiles y militares, guardias civiles, familiares, vecinos y amigos. Buenos días y gracias a todos. Gracias a los que estáis aquí, gracias a los que a su pesar no han podido venir, gracias. En primer lugar, quiero tener unas palabras de agradecimiento con el pueblo de Coín, por su cariño hacia la Guardia Civil. De agradecimiento a su alcalde, por su continua y desinteresada colaboración. Gracias, Francisco. Colaboración que igualmente es continua y desinteresada, que nos prestan, y agradecemos a los alcaldes de Guaro y Monda. Gracias, José Antonio. Gracias, María. Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Hispanidad y la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil. Día importante y día trascendental para todo Guardia Civil y, por qué no decirlo, para todo español. El 20 de febrero de 2017 presté mi primer servicio a la Comandancia de Málaga, haciéndome cargo del mando de la Compañía de Coín. Quizás mi último servicio como Guardia Civil en servicio activo. Y una vez llegado hasta aquí, es necesario recordar el camino recorrido por las academias de Úbeda, Baeza, El Escorial y Aranjuez, así como por la localidad de La Seu d'Urgell, Las Rozas, Coín, Armilla. Camino y recorrido por el que ha transcurrido mi vida familiar y profesional, pasando de la primera a la segunda y viceversa, sin solución de continuidad y tal vez, quizás, con más énfasis en la segunda que en la primera. Y este camino lo he recorrido apoyado en tres pilares: la familia, mi familia, la religión católica, mi religión, y la milicia, mi Guardia Civil, si bien quizás no haya sido el mejor hijo, ni el más atento marido, ni el más perfecto de los padres. Quizás tampoco haya sido el mejor Guardia Civil, ni el mejor ejemplo de cristiano a seguir. Pero estos tres pilares son los que han sustentado mi vida, y antes que la mía, la de muchos españoles que con gran sacrificio y abnegación escribieron las mejores páginas de la historia de España. Y, ¿por qué no decirlo?, de la humanidad. ¿O acaso no es el descubrimiento de América por España y por los españoles el mayor y más trascendental hecho histórico universal? Del seno de mi familia recibí, como todos los españoles de bien, cariño, educación, respeto, trabajo, esfuerzo. De la religión católica, mandamientos como honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos. De la Guardia Civil, valores como el honor, la disciplina, el sacrificio, la lealtad, la abnegación, el compañerismo, el amor al servicio y España. Guardia Civiles, ni me corresponde, ni puedo ni quiero daros lecciones de familia ni de religión,
pero sí puedo, debo y quiero aleccionaros que el mejor servicio a los ciudadanos se presta cuando entre nosotros estrechamos y fortalecemos los lazos, los principios del honor, de la disciplina, del sacrificio, de la lealtad, de la negación, del compañerismo, del amor al servicio y, sobre todo, hoy, más que nunca, a España. Antaño, en los rincones y las calles de las ciudades y pueblos de Andalucía y en otras regiones de España, retumbaban frases tales como «era un chulo, algo habrá hecho». Y se victimizaba dos veces a jóvenes españoles guardias civiles. La primera, asesinándolos allá por las Vascongadas. La segunda, vilipendiándolos aquí en su tierra. Por ello, hoy más que nunca, vecinos y amigos de Coín, debo deciros, como años anteriores os he dicho, que cuando visitéis el cuartel de la Guardia Civil de Coín, mirad el vestíbulo de entrada. De una de sus paredes pende un cuadro con 243 fotografías de guardias civiles asesinados por la organización terrorista ETA. Muchos de ellos hoy estarían aquí con sus padres, esposas, hijos, familiares, compañeros y amigos, al igual que nosotros, celebrando nuestra patrona. Honrémosles como ellos nos honrarían a nosotros. Son vuestros hijos, son nuestros héroes. Y tened presente que ayer, hoy y mañana los integrantes de ETA fueron, son y serán asesinos y alimañas. Diariamente en Coín, Guaro y Monda, al igual que en el resto de la compañía de Coín y en todas las compañías de la Guardia Civil de España, acudimos, cuando acudimos a un accidente, a un incendio, a una inundación, a un derrumbe, a un evento deportivo o festivo, lo hacemos de la mano de la policía local. Gracias, Óscar. Y gracias a la policía local de Coín por su desinteresada colaboración con la Guardia Civil. Igualmente, cuando acudimos a un accidente, a un incendio, a una inundación, a un derrumbe, a un evento deportivo o festivo, lo hacemos de la mano de los servicios sanitarios, de los servicios de bomberos, del Servicio de Protección Civil, de la Policía Nacional. Permitidme que os diga que unidos somos más fuertes y unidos prestamos más y mejores servicios a nuestros ciudadanos, a quienes nos debemos y quienes son nuestra razón de ser. Gracias por vuestro apoyo y servicio. Por último, gratitud para con los más de 20 guardias civiles condecorados en la compañía de Coín en el último año por su constancia y servicios prestados. Hoy aquí, representado por Juan Francisco, Antonio, Antonio Vicente y Antonio. Dignos de elogio y admiración, representáis lo mejor de la Guardia Civil, representáis lo mejor de España. Gracias a vosotros y gracias a vuestras familias. Sin ellas no seréis lo que sois. Buenos guardias civiles, buenos españoles. Gratitud también para con las instituciones públicas y privadas que públicamente serán elogiadas y enaltecidas por su constante e inestimable colaboración con la Guardia Civil. Y ahora, en prueba de nuestro amor a la patria, fidelidad al rey y lealtad al cuerpo, os pido que os pongáis de pie y gritéis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Toca ahora proceder a la imposición de distintas condecoraciones a los miembros del cuerpo que, por distintos motivos, han sido acreedores de ellas. Comenzamos con la Orden 431-257 del 27 de diciembre, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el personal que a continuación se va a relacionar y que, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1040 del 2003 de 1 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General de Recompensas Militares, se conceden las recompensas que a continuación voy a indicar. Cruz al mérito militar con distintivo blanco. Al Guardia Civil, don Juan Francisco Gutiérrez Pino. Le impone la condecoración el señor capitán de la Compañía de Coín.
Continuamos con la orden de 26 de julio del 23, por la que se concede el ingreso en la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, a propuesta del director general de la Guardia Civil y por considerarlos comprendidos en el artículo primero de la Ley 1976 de 29 de mayo, por el que se creó la Orden del Mérito de la Guardia Civil, y en los artículos 7 y 9 de la Orden Interna 2008-2012, que de 21 de septiembre para el desarrollo de dicha ley y por la que el Ministerio ha tenido a bien conceder la cruz de la referida orden en la categoría que para cada uno de los condecorados voy a consignar al personal y entidades que a continuación se indican. Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al Guardia Civil don Antonio José Rodríguez Luna, y le impone la condecoración el señor alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Coín. Continuamos con la misma orden, cruz con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, al Guardia Civil don Antonio Naranjo Conde. Le impone la condecoración el señor jefe de la Policía Local de Coín. Continuamos con la orden de 16 de diciembre del 2022 por la que se concede la cruz del orden del mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. En este caso, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en los interesados previa instrucción de un expediente sumario, el 4-49-22, a propuesta de la directora general de la Guardia Civil y por considerarlos comprendidos en el artículo segundo de la Ley 1976 de 29 de mayo, por la que se creó la Orden del Mérito de la Guardia Civil, y en el artículo 9 de la Orden Interna 2008-2012 de 21 de septiembre para el desarrollo de esa ley. Este Ministerio ha tenido a bien conceder la cruz de la referida orden al personal que a continuación se relaciona, en este caso por la realización de un servicio extraordinario, al Guardia Civil don Antonio Vicente Alés Conesa. Le impone la condecoración el señor Teniente Adjunto de nuestra Compañía de Coín. De acuerdo con la orden 160-07-993 de este año 2023 y de conformidad con el artículo 93.1 y de la disposición transitoria 12ª, apartado 3º de la Ley 29-2014 de 28 de noviembre del régimen del personal de la Guardia Civil, se determina el pase a la situación de reserva del Guardia Civil don Francisco Alejandro Romero Ruiz. Se le va a hacer entrega de una placa con motivo de su pase a esta situación de reserva. Todo ello para que continúe con un sentimiento que es legítimo de orgullo, de pertenencia a esta institución, en el que con abnegación, ejemplaridad y sacrificio, seguro que servirá en su pase a la reserva y le entregará la placa el señor capitán jefe de nuestra Compañía de Coín.
Enhorabuena a todos los compañeros condecorados. Y ahora sí, toca proceder a la entrega de distintos reconocimientos por parte de la Guardia Civil de Coín a instituciones, empresas y otros organismos que colaboran con nosotros durante todo el año. Comenzamos con el excelentísimo Ayuntamiento de Coín, en agradecimiento a la continua colaboración con nuestra institución y, en especial, a la intensa colaboración en materia de Biogen, coordinando información y actuaciones a través de la Policía Local en la lucha contra la violencia de género, gracias al sistema Biogen, para la protección de las víctimas. Entrega el reconocimiento el señor capitán jefe de nuestra compañía de Coín. Continuamos reconociendo a la Policía Local de Coín con el convencimiento de que el servicio al ciudadano, lazo de unión entre ambas instituciones, se verá fortalecido aún más si cabe, como ejemplo de las virtudes y valores que la sociedad nos exige. Entrega el reconocimiento el señor capitán de la Compañía de Coín y el señor alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de esta localidad, de Coín. Continuamos reconociendo a la Real y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y de la Veracruz y de Nuestra Señora de la Esperanza, de Coín, en reconocimiento a vuestra indispensable disposición y entrega con la Guardia Civil de Coín. Entrega el reconocimiento el señor capitán de la Compañía de Coín, el señor alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Coín. Y finalizamos con un reconocimiento que me toca especialmente al Centro Zoosanitario El Paraíso, en reconocimiento a vuestra cooperación y colaboración constante, pilar fundamental del Servicio de Protección a la Naturaleza de esta compañía, por la colaboración y la defensa y la protección de los animales. Entrega el señor Teniente Adjunto de la compañía, al que tengo el placer de unirme. Para nosotros es hoy una gran satisfacción poder contar con la Coral San Juan Bautista de Coín, que a continuación va a cantar a Nuestra Virgen del Pilar. Madre, llévame a beber, a ver si me sale el
Gracias sinceras a la Coral de San Juan Bautista.
Y finalmente agradecerles a todos su presencia, su compañía, el cariño que nos brindan durante todo el año y invitarles a que nos acompañen durante el resto de la tarde en un vino español que se va a servir en las naves anexas. Gracias de verdad. Bueno, Alfonso, cuéntame esa colaboración que mantenéis con la Guardia Civil, ya sabemos que para eso trabaja para diferentes pueblos de la comarca. Cuéntame un poco cuál es esa labor y cuál es ese vínculo que tenéis con la Guardia Civil. Bueno, como empresa concesionaria del servicio de recogida de animales de Coín, en este caso, y de varios municipios cercanos, colaboramos estrechamente con la Guardia Civil para las actuaciones que tengan que hacer en caso de maltrato animal o de alguna recogida de algunas denuncias ciudadanas que pueda haber. A todas horas, todos los días del año y nada, y mantenemos una colaboración porque digamos, somos la empresa que tiene las instalaciones y el vehículo, los vehículos veterinarios que la Guardia Civil en este caso no cuenta, entonces colaboramos nosotros con ellos en ese aspecto, ¿no? Orgulloso de que se os haga este reconocimiento aquí en un acto tan importante como el Día de la Hispanidad. Sí, la verdad que sí, porque estamos todo el día, digamos, trabajando de forma altruista en este caso por el bienestar de los animales y que se reconozca de alguna forma, pues mira, está bien, porque hay una parte detrás, digamos, del trabajo que no se ve, que son las noches, que son los fines de semana, que siempre los casos más extraños suelen suceder en los peores momentos y horas, y mira, pues está bien que se reconozca por parte de la Guardia Civil en ese aspecto, ¿no? Pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Que por parte de tu consistorio siempre agradecida la colaboración que se mantiene con este cuerpo de seguridad que tanto vela por la seguridad de todos y todas. Exacto. Estamos aquí un poco para apoyarlos porque, como bien has dicho, pues la labor que hacen encomiable, cada vez que lo llamamos están ahí. Hay una colaboración muy estrecha entre la policía local de Monda y la Guardia Civil y, bueno, es un día para venir a celebrar con ellos precisamente por esa labor y ese servicio público que ellos tienen y que vela por la seguridad de todos y todas, y en este caso de los mondeños y mondeñas. A veces un servicio casi invisible, pero que para ellos es importante que en un acto como este se sientan arropados pues, por todos los consistorios y también por la ciudadanía. Claro, los servicios que realizan, pues claro, en todos los fregados, entre comillas, que están, pues la población no lo sabe, ¿no? Pero son servicios invisibles, pero son servicios básicos, ¿no? Precisamente para que todos y todas estemos a gusto, felices y bueno, y no haya ningún contratiempo o procuremos que no lo haya, ¿no? Hacen muy importante labor de prevención también y estamos aquí para celebrar este día con ellos y nada. Felicidades a la Guardia Civil y ahora toca celebrarlo. En primer lugar, gracias a la Comandancia de la Guardia Civil, en especial a Bernabé, que nos invita cada año. Como sabréis seguramente, la Comandancia de Coín también corresponde a Guaro y Monda y nosotros verdaderamente estamos bastante agradecidos porque, como conocéis también, el evento de la Luna Mora se hace un despliegue enorme pues para que todo vaya a fin. También aprovecho estos micrófonos pues para también dar las gracias a la policía local que también en casos puntuales, ya que somos un municipio pequeño, pues nos ayudan y al fin y al cabo pues apoyamos de esta forma, al mismo tiempo también pues la fiesta nacional y yo creo que tenemos que estar orgullosos de ella y bueno y de estos hombres y mujeres que nos prestan su servicio sin nada a cambio prácticamente. Hay que agradecerles, ¿no?, esa labor que muchas veces pasa desapercibida. Sí, es verdad que nos acordamos de la Guardia Civil cuando nos hace falta, pero siempre está ahí. Es cierto que mientras menos nos hagan falta es porque mejor funciona la cosa, pero ya les digo, los municipios pequeños, en este caso como Guaro, que están muy limitados de personal, pues es vital la labor que hacen tanto la Guardia Civil en este caso como también comento la policía de Coín local puntualmente. Salvador, yo creo que orgulloso de que la Guardia Civil cuente con la hermandad, yo creo que es una colaboración mutua entre los dos, ya vemos como todos los hermanos y hermanas se afanan para que no falte ni un solo detalle, un gran trabajo el que se realiza, ¿no? La verdad es que sí, que llevamos varios años colaborando con la Guardia Civil, en especial con la comandancia de Coín y con su capitán Bernabé, y la verdad es que la acogida de la hermandad junto con la Guardia Civil desde el primer momento ha sido magnífica. La verdad que también tenemos que puntualizar que son hermanos mayores honorarios de nuestra hermandad, de ellos que tengamos una gran afluencia de Guardia Civiles en el acompañamiento del Día Grande de Coín, como es el 3 de mayo. Y la verdad que para nosotros es un honor y un placer poder compartir con ellos este día y servir en las mesas, puesto que ellos se pegan todo el año entero trabajando por el ciudadano, está bien que el ciudadano colabore con la Guardia Civil en este día. Además, ellos os han reconocido hoy en ese acto, esa colaboración. Yo creo que al final formáis una gran familia. La verdad es que sí, que esto se trata, hemos hecho muy buena piña, en realidad. Han tenido el detalle de regalarnos un cuadro con la patrona,
que dentro de unos días lo podrán ver en la Casa Hermandad, y la verdad es que muy contento y agradecer a todos los hermanos que llevan varios días trabajando para que hoy sea, como veis, un éxito, como nosotros solemos decir en este día, una pequeña boda. Paula, estás en práctica, cuéntame por qué has decidido pertenecer al Cuerpo de la Guardia Civil. Bueno, pues tengo familia en el cuerpo y desde muy pequeña es lo que he vivido y no sabía realmente que estaba ahí, pero en el fondo estaba, y a lo largo de los años me ha surgido esa curiosidad de conocer y de ver qué es lo que hace la ciudad tan bonita, ¿no?, que hay en este cuerpo. Lo que llevas visto yo creo que te ha motivado para seguir, ¿no?, porque no es fácil, hay que hacer estudiar, pero también hay que tener una forma física pues al 100%, ¿no?, para poder entrar. Sí, efectivamente, a ver, al final es compaginar un poco los estudios, la parte de conocimiento con la física, eso es así, porque si lo vas dejando, lo vas dejando, como en mi caso, que yo no había corrido en mi vida, los 2 kilómetros, tal, al final te cuesta y es algo que tienes que ir poco a poco, sí. ¿Qué te queda ya para pertenecer oficialmente al 100% al cuerpo? Bueno, pues las prácticas son 40 semanas, empecé en julio, o sea que todavía me queda un añito de aprendizaje y por ahora muy contenta. ¿Cómo te sientes de ser homenajeado? Porque ya sabemos la labor que realiza la Guardia Civil, muchas veces que queda en la sombra, la ciudadanía no conoce todo lo que se cuece detrás del cuartel y todas las labores que realizáis. A través de homenajes como este se da una pincelada de ese trabajo. Sí, eso tiene como los discos, una cara A y una cara B, lo que se ve al público y la parte que queda por detrás interna nuestra de trabajo propio de la Guardia Civil o judicial. Y en este caso, bueno, pues yo muy orgulloso por la condecoración, es una forma de distinguir un poco el servicio diario y la labor que se presta durante todo el año. Cuéntame un poco cuál es ese mérito por el que te han otorgado la medalla. Bueno, en este caso es una medalla al mérito de la Guardia Civil, con distintivo blanco, que se otorga por una serie de servicios a lo largo de todo el año, un servicio en concreto. No te voy a contar tampoco al pie del detalle, pero se entrega por conmemoración de la patrona, por el Día del Pilar, por la conmemoración de la Fundación de la Guardia Civil y como extraordinario por servicios prestados. ¿Orgulloso de recibirla? Sí, la verdad que sí, muy orgulloso. La verdad es que es un reconocimiento que se te hace públicamente de tu trabajo y siempre es un orgullo. Además, me comentaba Salva, compañero, que también estás dentro de la organización de este evento. ¿Cómo es preparar un evento como este donde hay tantos invitados? Bueno, ya ves, hemos preparado creo que 580 personas sentadas y un remanente de 20 más por si acaso nos faltaban. Y bueno, un poco engorroso, ya sabes que cualquier cosilla no pasa como lo que estamos hablando de la cara B, no se ve bien, pero tiene muchas cosillas que organizar, muchas llamadas telefónicas, servicios operativos, ayuntamiento, otros compañeros. Y bueno, uno en la medida de lo posible pues intenta colaborar arrimando un poquito el hombro. Enhorabuena por las dos partes, tanto por la medalla como por el servicio que presta. Muchas gracias. Thank you.